Yo soy Brenda y hoy les traigo otro video de Navidad. En este video les voy a dar unas ideas de manualidades navideñas que son perfectas para decorar su casa o su cuarto. O también si van a recibir familiares en estas fechas, pueden usar estas ideas para decorar su cena navideña. Así que espero que les guste mucho este video y vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es un reno para pegarlo en nuestra pared. Vamos a necesitar una hoja color brillante y sé que en el video no se ve muy bien, pero yo usé una hoja de foamy que tiene diamantina y después vamos a trazar la forma de la cabeza de un reno. Yo me ayudé de una plantilla para que mi reno quedara mejor. Y ya que lo hayas trazado todo, lo vamos a recortar. Y también consigue uno de estos pompones que sea más o menos de un tamaño mediano y pégalo con silicón en la nariz. Y listo, es así de fácil, solo pégalo en tu pared y va a ser una bonita decoración. En esta otra idea les voy a enseñar a hacer estos mini arbolitos. Vamos a necesitar una hoja de papel y vamos a hacer un cono con ella. Luego, en la punta de nuestro cono vamos a poner silicón y vamos a empezar a enrollar una limpia pipa. Y cuando se acabe esa limpia pipa, le vamos a poner silicón en el final y vamos a empezar enrollando una nueva. Y luego viene la parte de decorar. Yo estoy poniendo estas pequeñas bolitas como si fueran esferas. Ahora viene mi idea favorita, que es una guirnalda de pequeños arbolitos. Vamos a necesitar papel de china y vamos a tomar un rectángulo. Y del lado en el que las hojas se separan, ahí es donde vamos a empezar a recortar. Haz cortes hasta el otro extremo, pero no lo cortes todo, detente más o menos un centímetro antes de llegar al borde. Y luego vamos a separar los pelitos y vamos a empezar a enrollar nuestro papel. Ya que lo hayamos enrollado, torcemos unas dos veces y vamos a juntar los dos extremos y después los vamos a unir con cinta. Después decora tus arbolitos, yo le puse una estrella. Puedes hacer muchos arbolitos o poquitos, todo depende de cuántos quieras en tu guirnalda. Y para terminar vamos a pasar un hilo por el hoyito que habíamos dejado antes. Ahora vamos a hacer una decoración para la pared en forma de regalos. Toma cuadros que tengas colgados en tu casa y así de fácil los vamos a envolver como si fueran unos regalos. Para terminar, ponle un moñito en el medio y cuélgalos donde estaban antes. Y otra de mis ideas favoritas es esta cabina para las fotos. Haz dibujos navideños como un gorro de Santa Claus, la barba, unos cuernos de reno, un gorrito navideño, lo que tú quieras y lo que se te ocurra. Y después a cada dibujo le vamos a poner un palito de madera por la parte de atrás. Después ponlos donde tu familia los pueda agarrar y se van a tomar unas fotos muy divertidas. Este video, muchas gracias por verlo y espero que les haya gustado. Ya sabes que si llegas a hacer alguna de estas manualidades, puedes tomarle una foto y mandármela a mis redes sociales porque a mí me encantaría ver cómo la recrearon. No olviden suscribirse a mi segundo canal, ahí es donde subo vlogs, así que si quieren ver qué es lo que hago todos los días en el mes de diciembre, pueden suscribirse a ese canal y ver mis vlogs. Los quiero muchísimo y hace mucho que no decía esta frase, pero nunca dejen de brillar.
Bye.